Bueno, pues no se sabe demasiado acerca de la civilización sumeria, a excepción de algunos de sus símbolos que pronto serían adoptados por otras culturas que surgieron después de esta, entre ellos los hititas. El imperio hitita se estableció específicamente en la península de Anatolia, actual Turquía, y sucumbió hacia el siglo XII a.C. Al imperio hitita se le debe el haber rescatado el símbolo del águila bicéfala, es decir, el águila de dos cabezas. No se sabe a ciencia cierta qué significaba para los hititas y por supuesto para los sumerios, pero su influencia a nivel regional ha llegado hasta la actualidad. Como se puede apreciar en un video anterior en este mismo canal, se fundó la ciudad de Constantinopla en la antigua Bizancio en mayo del año 330 después de Cristo, convirtiéndose en la nueva capital del Imperio Romano durante las primeras décadas de su existencia. Posteriormente, por su cercanía con Grecia, adoptaría el idioma y muchas influencias artísticas y culturales de esta misma. Su desarrollo territorial como Imperio Romano de Oriente, abarcaría las áreas que comprenden las actuales naciones de Grecia, Albania, Bulgaria, Macedonia, gran parte de Turquía y el sur de la ex Yugoslavia. Durante su existencia, en más de 1000 años, el Imperio Bizantino recibió invasiones sasánidas, normandas, búlgaras, árabes y finalmente los turcos, que conquistaron la ciudad de Constantinopla al mando de Mehmet el Conquistador el 29 de mayo de 1453. Varias dinastías gobernaron Bizancio, desde la dinastía Teodosiana hasta la última de ellas, la familia Paleólogo. Como mucho se sabe, el emblema de Roma era un águila, misma que heredó a varias naciones que se consideran sus coherederas, como Alemania o España, por mencionar algunas. Al fundarse Constantinopla, la Nueva Roma, o la Segunda Roma, como se le conocía, se rescató la añeja águila bicéfala de los hititas, utilizándola como su símbolo. Deliberadamente, se usó al águila bicéfala, pues su doble cabeza miraba hacia occidente y hacia oriente, dando un sentido de expansión romana. O si se prefiere algo más esotérico, pues el ave ve hacia el pasado glorioso y hacia el futuro prometedor, como el dios romano Jano, el dios de las puertas, que heredó su nombre a Januario o Januario, nuestro actual mes de enero. El águila bicéfala no solo distinguía al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, sino a la propia dinastía Paleólogo que gobernaba. Y ya sé que se están preguntando qué tiene que ver todo esto con Rusia. A ver, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que durante los primeros siglos del medievo europeo, Moscú era una pequeña ciudad que debía su nombre al río cercano que la surcaba, el río Moskva o Moskova. Algunas hipótesis sostienen que el nombre significa lugar pantanoso o de aguas negras o turbias. Para el siglo XV, sin embargo, la ciudad ya encabezaba un estado eslavo conocido como el Gran Principado de Moscú y estaba gobernado por la dinastía Rurik, legendaria familia que desde el siglo IX ostentaba la Rus de Kiev y más tarde el Gran Principado de Moscú, o Moscovia, como también se le conocía. El 5 de abril de 1462, 9 años después de la caída de Constantinopla, subía al trono como gran príncipe de Moscovia Iván Vasilievich, conocido como Iván III, quien se autoproclamó soberano de toda Rusia. Fue el constructor, precisamente, del Kremlin y expandió el territorio de su reino. Enviudó de su primera esposa, María Borisovna de Tver, en el año 1467. Aquí es donde la historia toma mayor interés, como vamos a ver a continuación. Resulta que en el año 1469, 2 años después de enviudar, por consejo del Papa Paulo II, Iván III de Rusia contrajo matrimonio con la adolescente, de 14 años tenía, Sofía Paleólogo,
sobrina del último emperador de Bizancio, que fue Constantino XI, quien murió defendiendo a Constantinopla en el año 1453 de la invasión turca. El matrimonio con Sofía llevó a que el monarca de Moscovia se asumiera como heredero del Imperio Bizantino, aunque este estado ya no existía, pero sí sus reliquias y su simbolismo como último bastión de la cristiandad. Por ello, Iván III proclamó a Moscú como la Tercera Roma. Al escudo de la ciudad, que luce en campo de gules, o sea rojo, al legendario San Jorge matando un dragón, se incorporó el águila bicéfala bizantina para convertirse en el escudo de Rusia. Durante el reinado de Iván III, Moscú fue embellecido con obras de estilo bizantino, pero con un especial toque eslavo, convirtiéndolo en una urbe digna de su nuevo estatus como la Tercera Roma. El nieto de Iván III y Sofía Paleólogo, el célebre Iván IV, mejor conocido como Iván el Terrible, se proclamó en el año 1547 como zar de todas las Rusias, pues conquistó Siberia, además de hacerse con el control de los canatos de Kazán y Astracán. Fue también formador del Estado ruso. De hecho, la palabra zar viene del eslavo zar, es decir, César, una incorporación más de la influencia romana. Por cierto, que Turquía se llama así, Turquía, porque fue conquistada por turcos provenientes del Turquestán, región de Asia Central, donde actualmente se encuentran Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y parte de Kazajstán. Este y otros datos los podrán encontrar en este canal si se suscriben al mismo y le dan un like a mi video. Muchas gracias, que tengan un excelente día.